Con este gol de Jeffrey Montoya, los generaleños consiguieron los 3 puntos. Esta victoria de 1-0 resulta de vital importancia para el equipo de Pérez Zeledón. Esto porque Limón perdió 1-3 frente a Uruguay de Coronado y se colocó en la última posición de la tabla. Los jugadores saben que la situación es complicada, pero los 3 puntos ante Belén son muy valiosos. Creo que hicimos un gran esfuerzo. Creo que, sinceramente, el equipo se merece esto. Gracias a la afición que se vino y se hizo presente y que nos apoyaron, a pesar de que fue un partido tan complicado, creo que mantuvimos el control. Vamos paso a paso. Vamos paso a paso, buscando lo que queremos. Y el equipo ha mejorado mucho. Y como le digo, el próximo domingo también tenemos una prueba muy dura, pero bueno, eso es así, todos los partidos son duros y no hay ninguno fácil en el campeonato. Sí, gracias a Dios, primero por el gol y la victoria. Siento que el equipo trabajó durante los 90 minutos para lograr el objetivo, que fueron los 3 puntos. Te digo que el equipo corrió durante los 90 minutos, hasta el resultado. La honra y la gloria para Dios, y bueno, el trabajo de la semana fue bueno, se planteó y se ganó, gracias a Dios. Era importante para nosotros volver a retomar el triunfo. Gracias a Dios lo logramos, sacamos un resultado importante contra un equipo que había que acortar distancia, ¿no?, para meterlo en ese problema. Gracias a Dios pudimos sacar el resultado y darle la felicidad a la afición. Ahora los generaleños deberán enfrentar al Municipal Pérez Zeledón en el Clásico del Sur el próximo domingo a las 3 de la tarde.